receta mágica que sirva para la mejora de cualquier ciudad. Porque cada ciudad tiene sus problemas, sus particularidades que justamente las diferencian las unas de las otras. Es por eso que para pensar en grandes e importantes mejoras que sean estructuradoras y transformadoras para una ciudad, tenemos que empezar por conocerla bien, estudiarla y de ahí diseñar los proyectos, estrategias y planes que van a responder a esas dinámicas particulares y excepcionales que tiene cada ciudad. Sin embargo, sí hay unos temas claves que son imprescindibles tener en cuenta si queremos que una ciudad se renueve y se mejore de manera integral. Primero, es importante que se diseñen proyectos que se puedan cumplir en un plazo relativamente corto, pero que sí puedan generar impactos visibles y contundentes sobre la ciudad, por ejemplo, en plazos de 2 a 4 años. Ejemplos de este tipo de proyectos pueden ser grandes infraestructuras como centros educativos y bibliotecas, la recuperación y creación de nuevos espacios públicos o la extensión de redes de transporte público. Lo que nos lleva al segundo tema, y es que debe existir una estrategia más grande y más a largo plazo de la cual estos proyectos formen parte. Esta estrategia, denominada muchas veces Plan de Desarrollo Urbano, Plan Director o Plan Rector, es la que le da un norte en el tiempo a la ciudad. Debe ser elaborada por profesionales de todas las ramas que conozcan la ciudad y con la participación de sectores representativos de la población, que son los que viven la ciudad día a día y los que conocen esos problemas y oportunidades más a fondo. En tercer lugar, debe existir una comunicación fluida y positiva entre la comunidad y sus autoridades acerca de lo que se hace y se propone hacer, puesto que el éxito de cualquier proyecto de transformación de una ciudad implica que los ciudadanos se sientan involucrados, comprometidos y aporten a este desarrollo. Por último, este plan urbano debe proponer estrategias que busquen la mejora integral de la ciudad, es decir, la mejora en todo sentido, mejoras económicas, sociales, ambientales. También debe buscar la integración de la ciudad en sí misma, es decir, que los ciudadanos se muevan por su ciudad, la conozcan y se conozcan entre ellos. En este programa vamos a conocer las etapas por las que ha atravesado la ciudad de Lima en sus diferentes intentos por planificarse en los últimos 50 años. Periodo clave en la transformación de Lima que se inicia con el crecimiento desbordado de la ciudad. Esto nos llevará a la Lima actual, donde también conoceremos cuál es la nueva propuesta que se perfila para el futuro de nuestra ciudad. Estamos con el arquitecto José Vargas. Él es especialista en gestión urbana, sobre todo aplicada al ámbito público, ¿no? Los diferentes tipos de planes urbanos que existen y por qué se hacen, cuál es el principal cometido, para qué sirven en realidad. ¿Nos puede comentar un poco de claro, eso? Claro, claro. Los planes urbanos son una hoja de ruta, es la hoja de ruta de la ciudad en el tema urbano propiamente. Es decir, a establecer, digamos, los proyectos, los programas que se van a hacer en base a un criterio que se quiere para la ciudad, es decir, para el mejor funcionamiento de la ciudad, ¿no? El tema urbano va acompañado del plan de desarrollo, o sea, quizás ahí hay que diferenciar dos cosas, el tema del desarrollo integral y el desarrollo urbano. Sí. Todos van referidos a la persona humana, es decir, lo que buscamos es el desarrollo de la persona humana. Y la persona humana, bueno, se divide, su desarrollo se divide pues en varias partes, ¿no? El desarrollo urbano propiamente es la parte física de la ciudad, ¿no? Pero también existe el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo ambiental, ¿no? los diferentes tipos de desarrollo. O sea, eso hace que si tú juntas todos estos desarrollos en un plan, ves el desarrollo integral propiamente, ¿no? Claro. Esa es la principal diferencia. Se debería empezar por el tema integral y luego ir tallando. Claro.
en los planes urbanos, ambientales. Y existe una diferencia necesariamente entre plan de desarrollo urbano, plan rector, plan director. Bueno, de acuerdo a cómo ha ido la normativa, las normativas han ido evolucionando y le han ido cambiando nombres en realidad, pero al final todos ellos son una hoja de ruta para hacer algo, ¿no? En el tema urbano, sí. Y algunos tienen tamaños, por ejemplo, hay desde un plan nacional que se tiene que hacerse, un plan de la metrópoli, en este caso Lima, un plan ya a veces por distritos propiamente, la suma del plan de los distritos te da un poco el plan de la ciudad de Lima. Y planes a veces puntuales, por ejemplo, el centro de Lima tiene una peculiaridad, tiene que tener un plan maestro, por ejemplo, por su característica histórica, ¿no? Deberían de poder convivir dentro de un gran plan, ¿no? El plan metropolitano de viviendas o el plan de viviendas, por ejemplo, es una estrategia que tiene que estar dentro del plan de desarrollo urbano o dentro del plan de la ciudad, ¿no? Pues si todos no están vinculados a la gran hoja de navegación, digamos, de todos, finalmente no llegas al mismo objetivo, ¿no? ¿Es necesario volver a los planes y hacer replanteamientos cada tanto tiempo o realmente esto se debería de dejar firme tal y como se planteó en un primer lugar para ese periodo de 20 años? Bueno, en principio se hacen para 20 años porque no pueden hacerse para plazos muy cortos. Los 15, 20 años son tiempo suficientes para generar procesos en la ciudad, ¿no? Es muy difícil que tú cambies, por ejemplo, la estructura de una manzana, por decirte, de una ciudad en 2 o 3 años, porque hacer el proyecto no más demora eso, o sea, y entonces, o aparece un tren, por ejemplo, por la ciudad. Hacer el tren nomás puede demorarte 3, 4 o 5 años. Entonces, lo que se desarrolla a lo largo del tren, obviamente va a ser los años siguientes, ya estamos hablando de 10 años o más, ¿no? Entonces, es difícil. Sembrar un proceso no es algo sencillo. Lo que se deben hacer es tener un gran plan y lo que se hacen ajustes son ya a las partes regulatorias de este plan, porque sí deben tener siempre ajustes, ¿no? Esos ajustes en las normativas vienen a ser, digamos, reglamentos que son los que pueden ayudar para que, si dentro de ese gran plan se define un plan más concreto, por ejemplo, la recuperación de un borde costero o del centro histórico, eso es lo que se debería de ir ajustando. Claro, o sucede algo en un distrito determinado. Los distritos, por ejemplo, su hoja de navegación es de 5 años, básicamente. Cada 5 años pueden hacer ajustes, por ejemplo.